Bienvenidos a un programa más de Somfis del Poble. Para la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, cualquier creación de la mente humana es parte de la propiedad intelectual. Los inventos, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los dibujos y modelos utilizados en el comercio. El primer marco legal monopolístico era todavía un marco feudal cuyos objetivos eran el control político de la naciente agenda pública, por lo que el autor no aparecía como sujeto de derechos, sino el impresor. Ese control estatal facilitó la aparición de las primeras patentes. La WIPO es una agencia de la Unión Europea encargada del registro de marcas de la Unión Europea y de los dibujos y modelos comunitarios. Su sede se encuentra en Alicante y también alberga el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual. Doctor en Derecho por la Universidad de Alicante. Catedrático de Derecho Internacional Privado por las Universidades de Oviedo y Alicante. Primer europeo miembro del Comité de Propiedad Intelectual del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio Internacional de China. Miembro fundador del Consejo Asesor de la Fundación Alberto Elzaburu y un millón de cosas más que no me caben en este inicio. ¿Se lo presentamos? ¡Arrancamos! Hoy tenemos aquí a Manuel de Santes. Como comprenderás, no me cabe todo tu currículum en mi inicio. Ni hace falta, Fernando, ni hace falta, por favor. Encantado de tenerte aquí en nuestro plató alicantino, como verás. Muchas gracias, yo también, estoy muy feliz. Háblame, Manuel, de la propiedad intelectual. ¿Qué significa verdaderamente? Pues tú lo has definido bien, pero en realidad es muy sencillo. La propiedad intelectual es un contrato social. Donde la sociedad tiene que ganar más que quien tiene la propiedad intelectual. Si esto lo entendemos así, podemos entender todo lo demás. ¿Qué ocurre? Pues que en un mundo como el actual, que vive por y para la innovación, innovar es introducir algo nuevo, novatio, latín, dentro de algo, es decir, dentro de la sociedad. Pues bien... Son los creadores, los inventores, las marcas que tienen potencia en el mercado y que distinguen los productos y que producen emoción. Son los autores, estos son los héroes de la sociedad. A mí siempre me llama mucho la atención en Japón, cuando uno llega a Tokio, en lugar de ver los Messis y los Ronaldos en los grandes pósters, lo que tienen son sus creadores. Esos son los líderes, esos son las personas a imitar. ¿Qué hace entonces la propiedad intelectual? Pues potencia que estas personas, que estas empresas desarrollen ideas, inventos, actividades artísticas, etcétera, etcétera, que después puedan llegar a la sociedad. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos más ricos en cultura. Claro, porque todas estas personas creadoras, que lógicamente dan algo nuevo a la sociedad que luego nosotros disfrutamos, también existen, que por eso me imagino todo el tema de ese derecho internacional y, de la propiedad intelectual, de alguna forma hay mucha gente que copia o que intenta imitar, incluso, entre comillas, estafar, haciendo una venta de lo que sea, tanto de algo material como de alguna obra o de lo que fuera, haciendo una copia de ella, ¿no? Entonces me imagino que a donde tú perteneces o una de tus cometidos es cubrir un poco, defender esos derechos, ¿no?, del creador en este sentido. Claro, pero es lógico. Si imitar no es malo. No, imitar no es malo. Claro. De hecho,
los hombres, desde que somos pequeñitos bebés, lo que hacemos es imitar y copiar. O sea, sí, imitar no es malo. ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre es que si una persona, una empresa, un creador, un inventor ha hecho un esfuerzo, ese esfuerzo que implica también una inversión, le ha llevado a inventar algo que beneficia a la humanidad, lo que hace la sociedad es llegar a un contrato con esa persona diciéndole, mire, a mí me interesa mucho que usted siga haciendo esto. Y esto que ha hecho me parece muy bien, siempre que lo lleve realmente y beneficie a toda la sociedad. Por eso yo le voy a dar un premio. Por eso yo le voy a reconocer durante un tiempito determinado, en el caso de las patentes, por ejemplo, es 20 años desde que se solicita la invención. Uh-huh. Desde que solicita la patente, yo le voy a permitir que usted durante ese tiempo sea el único que puede llevar esto al mercado o con su permiso. Y entonces, cuando se produce una copia y una falsificación, etcétera, etcétera, se produce una vulneración de ese acuerdo, de ese contrato. Y por eso, no porque copiar o imitar sea malo, sino copiar o imitar en aquellas cosas en las que la sociedad le ha dicho al inventor, reconozco quién eres, reconozco tu valía y te voy, en un contrato social, yo te voy a reconocer y a dar este título de propiedad intelectual que te permite hacer a ti esas cosas por un tiempito determinado, a cambio de que tú continúes beneficiando a la sociedad. Que a veces, de hecho, las copias, entre comillas, es bueno, entre comillas, porque claro, lo que está haciendo es darte más valor a eso que has creado, porque no copias un petardo, copias algo que es bueno, algo que verdaderamente la sociedad puede adquirir de alguna forma, ¿no? Y entonces, claro, lo que pasa es que, por desgracia, por detrás hay otras historias que no claro, son correctas. Es curioso que en la cultura china, por ejemplo, la copia es un honor. Efectivamente, ahí es a donde voy a parar. Los chinos desde pequeñitos, de 8 a 9 de la mañana, todos los niños durante toda su escolarización se dedican a copiar las obras de los mayores y están honrándoles. Pero ellos mismos se han dado cuenta de que eso está muy bien. Pero cuando una persona está aportando con su esfuerzo intelectual y económico a la sociedad algo que es lo que hace que la sociedad evolucione y que la sociedad realmente, que todos ganemos, en ese momento es cuando hay que ser muy serio. En ese momento la copia ya no se hace para honrar. La copia se hace simple y llanamente para aprovecharse del trabajo ajeno, Fernando. Y en ese caso es cuando a mí me parece lógico que si queremos seguir manteniendo la dinámica de innovación en la que estamos metidos, afortunadamente, en esta nueva sociedad nuestra, pues tenemos que ser muy claros explicando qué es la propiedad intelectual. Claro que sí. Hablas mucho de innovación y por lo que veo en ese extenso currículum, eres fundador o cofundador, miembro, por supuesto, de la Fundación Alberto El Zaburo, que precisamente se dedica a algo de eso, ¿no? De temas de innovación, de propiedad intelectual. Sí, sí, porque fíjate que la propiedad intelectual y la innovación están íntimamente vinculadas. La innovación es la clave. La propiedad intelectual no tendría ningún sentido sin la innovación, te lo explico. Imagínate que Cervantes escribe el Quijote, lo mete debajo de un cajón y las ratas se lo comen. Sí. ¿Para qué ha servido eso? No nada. Sirve para nada. Imagínate que Einstein o los mejores inventores inventan cosas y igual y las meten en un sitio, se las guardan y a que no llega a la gente. La propiedad intelectual no tiene ningún sentido si detrás no está la innovación. Imagínate que Apple, que tiene una marca bien reconocida, ¿para qué tiene una marca bien reconocida? Pues para distinguirla en el mercado, pero también para producir emoción en las personas. Cuando tú llevas un Apple en el bolsillo, pues sientes que llevas algo de calidad, que perteneces a una comunidad, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué quiere decir? Que primero la innovación. Lo que ocurre es que en la mayor parte de las ocasiones, Fernando, uno no se levanta por la mañana y descubre la pólvora. Eso no funciona así. O inventa la imprenta. Eso no funciona así. Detrás hay mucho esfuerzo. Hay un trabajo bárbaro, detrás hay mucha inversión. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la mayor parte de las ocasiones las innovaciones descansan en
invenciones tecnológicas, en el desarrollo de la investigación científica, en todos nuestros investigadores que trabajan día a día y al final llegan a poder encontrar cosas nuevas que llegan al mercado. Y esto es muy importante en nuestro país, porque nuestro país, que tiene excelentes investigadores, sin embargo, nunca ha sido capaz de reconocer que la investigación hay que financiarla. Cosa que hacen muchos otros países y que son muchos más ricos que nosotros por ahí, eso. Ahí es a donde iba yo a parar, porque yo creo que te he oído en alguna ocasión que nosotros, España, en innovación estamos flojos. O no nos verdaderamente, no nos incentivamos de alguna forma para que la gente innove. Fíjate, yo estoy convencido que los españoles lo que sí somos es extraordinariamente inventivos. O sea, nuestra capacidad de llegar a conseguir cosas nuevas es extraordinaria. Lo ha sido en toda la historia y lo tenemos en los genes. Lo que ocurre es que hoy, y de esto, esto lo tiene que entender todas las personas que nos escuchan, hoy, para poder llegar a innovar de verdad desde una perspectiva científica y tecnológica, hay que tener mucha preparación. Hay que hacer una investigación muy seria y muy rigurosa. Y hay que tener medios de financiación. Apoyo, efectivamente. A lo mejor hace dos siglos uno, pues como te digo, podía levantarse por la mañana y descubría el y era la cosa más. Pero hoy no. ¿Qué ocurre? Que en nuestro país, históricamente, la investigación siempre ha sido la cenicienta. ¿Por qué? Porque cuando hay elecciones, lo que se quieren ver es realidades. Y cuando uno invierte en investigación, Fernando, tarda un tiempito en que eso cuaje y en que eso llegue al final a cosas que verdaderamente producen invenciones e innovación. Claro. Y los políticos normalmente pues no están muy por la labor de invertir a largo plazo. Y ese es uno de nuestros grandes defectos estructurales. Invertir a largo plazo y no solo de innovación, de varias cosas, como educación también podríamos decir. Pero bueno, por ejemplo, ahora tenemos un hecho actual que llevamos 2 años, por desgracia, que es el tema del COVID, de la pandemia, que se ha visto que nos hemos tenido que reinventar en muchas fábricas y demás para poder hacer las materias necesarias para poder seguir viviendo. Porque es que muchísima gente tenemos que comprarlo todo fuera. Claro. O sea que esto ha sido una prueba más de que nosotros en ese campo estamos bastante peces. Es cierto, ¿verdad? Fernando. Hay que invertir en investigación. Y repetirlo 3 veces cada vez. Hay que invertir en investigación. Fundación Eisenhower, también estás ahí como miembro, ¿eso qué es? La Fundación Eisenhower fue creada por la viuda de Eisenhower para potenciar la cultura de pacto y la cultura de acuerdo y la cultura de concordia, hace 60 años, entre Estados Unidos y el resto del mundo. Y curiosamente es una fundación que fundan, digamos, la viuda de Eisenhower, que era republicano, donde el director general tiene que ser necesariamente un demócrata. Entonces, ¿qué hacemos en la Fundación Eisenhower, que está extendida por todo el mundo? En España somos unos 30 o 40 personas. Pues fundamentalmente enhebrar relaciones a un nivel siempre, digamos, por debajo de la mesa, nunca nos oirás por fuera de la mesa, enhebrar relaciones entre las diferentes culturas, entre los diferentes pueblos. ¿Por qué? Porque después de 60 años estamos convencidos de que el problema fundamental que tiene la humanidad, que ha sido capaz de una manera generalizada de cambiar las armas por las espadas, por las palabras. Los ingleses les dicen changing swords by words, que queda mejor. Pero sin embargo, todavía quedan muchos puntos de fricción. Fíjate la situación actual con Ucrania, etcétera, todavía los humanos. Hemos mejorado, pero nos queda mucho. Y es la Fundación Eisenhower una de las fundaciones que trabajan a este nivel para fomentar la concordia, la cultura de pacto. La necesidad de entenderse con las palabras y no con las armas. Efectivamente. ¿Y qué relación tienes con China? Pues a mí China me ha subyugado siempre por diversas razones. Y nunca pude llegar a aprender chino.
pero sí algunos de mis hijos, por lo menos. Me ha ayudado por diversas razones. La primera, pues, es una cultura milenaria de 5.000 años, extraordinariamente diferente a la nuestra. Por ejemplo, curiosamente, es una cultura donde el pacto está mucho más arraigado. La mayor parte de los conflictos en China se resuelven por mediación, ¿no? Pero en cualquier caso es una cultura muy profunda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque cuando yo empecé a ir a China hace ya 30 y pico años, llevo registrados, me parece que 127 viajes a China. Oh. Cuando yo empecé a ir a China, me di cuenta de que nunca antes en la historia 1.400, ahora son 1.420, millones de personas estaban cambiando a la vez de un mundo rural medieval a un mundo del siglo XX-XXI. Y a mí aquello me pareció fascinante. Obviamente hay toda una serie de pegas y de peros que hay que ponerles. A todos nos gustaría que fueran procesos democráticos. Sí. Yo a veces me pregunto cómo pueden pasar 1.500 millones de personas a la vez de un mundo rural, sin pasar por la primera y la segunda revolución industrial, a un mundo tecnológico a través de procedimientos democráticos. No hubiera sido sencillo, hay que reconocerlo, el riesgo de guerra civil y de guerra civil, ahí hablamos de cientos millones de personas, es serio, no estoy justificando de ninguna manera ese cambio, ese golpe de ninguna manera la situación política, pero lógicamente es más eficiente, y hablo tratando de buscar las palabras, es más eficiente hacerlo de esta manera. Que China debe dirigirse hacia formas de gobernanza que sean formas donde la gente tenga mucha más capacidad de decisión, es cierto, pero también es cierto que en esos 5.000 años de historia ellos no han tenido ninguna experiencia democrática. No. Nunca. Y la nuestra, ojo, se remonta hace 250, 300 años, tampoco vayamos haciendo. Es decir, que a mí China me subyugó y desde hace, pues eso, 30 y pico años, estoy intentando trenzar relaciones entre Europa y China de tal manera que haya una masa crítica de personas en China que sean capaces de entender los valores europeos, y que también haya una masa crítica de europeos que seamos capaces de entender ya, qué es lo que ocurre en China. Ya lo están entendiendo, y de hecho el primer idioma que se enseña en China ya es el español. Vamos un momentito con nuestros anunciantes y volvemos. Llevamos décadas conviviendo con la digitalización, haciéndola evolucionar. Está en nuestros móviles, en nuestros portátiles, en nuestras tablets, televisores, prácticamente en todas partes. Incluso en nuestros grifos. Y aunque no lo creas, lleva ahí mucho tiempo. Porque llevamos ya 25 años integrando lo mejor del mundo digital en la gestión del agua. Puede que, en tu día a día, no te resulte evidente. Pero hoy, cada gota que llega a tu casa lo hace de un modo mucho más responsable, eficiente, sostenible, digital. Nos parece una gran noticia, tanto que, este año, pensamos celebrarlo a tu lado. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Exposendi.
suministros hosteleros. Seguimos con Manuel, se nos pasa el tiempo rapidísimo, nos hacen falta 3 o 4 programas más y vamos a entrarnos a lo alicantino. Claro que sí. Don Biblio, que has creado una biblioteca de los libros felices, cuéntame un poco, porque a mí me suena, fíjate, que hace años ya a mí me comentabas los libros que tenías, a ver qué hacías con ellos. Sí, yo estaba muy enfermo. Uno empieza siendo bibliófilo, después se convierte en bibliómano y acaba siendo bibliópata. Y eso es una enfermedad grave. Sí, porque acaba uno acumulando y acumulando y acumulando. Y un día lo que ocurre es que los libros mayores no son libros antiguos. Los libros antiguos no existen. Igual que no existen las personas antiguas. No existen los libros mayores. Entonces, los libros mayores acabaron rebelándose en casa y me hicieron un motín. No estaban a gusto, no estaban felices en casa, estaban todos apelotonados. Pero sobre todo, lo que me repetían una y otra vez es que querían fertilizar, que querían salir a la sociedad, que querían que la sociedad les conociera y que querían sobre todo que a partir de ellos, libros de unos 500, 400, 300 años, que a partir de ellos la sociedad y sobre todo los niños entendieran que el mundo digital y el mundo del siglo XXI es maravilloso, pero que venimos de Gutenberg y que todo lo que somos, toda nuestra cultura, toda nuestra civilización, todo viene de por qué aparecieron las cosas en los libros. Así que, bueno, pues no hubo más remedio que sacar los libros de casa. Encontré al colegio notarial y a los notarios que muy amablemente pues, nos han cedido el segundo piso de su magnífico edificio. Hemos hecho una fundación que funciona muy bien y los libros hoy están felices. Y por lo tanto, estando felices los libros, yo ya estoy en proceso de curación y estoy feliz también. Bueno, pero lleváis relativamente poco tiempo abierto, Don Biblio. Han pasado una burrada de personas ya y no es llegar y entrar. No, son 2 horas. Pero digo que tienes que tener como alguna cita previa o algo. Bueno, vamos a decir las cosas claras. Lo importante no es que vaya mucha gente, lo importante es que los libros sean felices. Sí. ¿Por qué? Porque los libros hoy son muy infelices, los libros mayores. Ten en cuenta que los han metido a todos en cámaras, es verdad, para protegerlos y para que persistan y para que estén allí. Pero una persona mayor lo que quiere es que le acaricien y que le hagan caso y que le traten. A los libros mayores hoy no los trata nadie, están allí metidos, escondidos. Existen, pero no están. Menos en la biblioteca de los libros felices. Es la única biblioteca del mundo de libros mayores donde los libros son felices. Entonces, no pueden ir 300.000 personas a toquetear libros mayores porque los estropearían. Tú hablas de acariciarlos. Por eso. Pero acariciar, muy poquita gente. Pues hacemos en grupitos de 10, 12 personas, con una técnica muy especial, con un lavado de manos muy claro y con mucho cariño. Y al final lo que ocurre es que nuestros libros mayores son felices y entonces hacen felices a todos los que están alrededor. Se crea un ambiente. Se crea un ambiente maravilloso. Ahora, esto no es más que la punta del iceberg. La Biblioteca de los Libros Felices lo que ha generado es un proyecto de sociedad civil puramente alicantino, de abajo arriba, donde tenemos a miles de alicantinos involucrados, haciendo aulas de poesía. Tú no te puedes imaginar el boom de la poesía juvenil.
Allí, me alegra. Pero poetas de menos de 30 años en esta región hay miles, miles. Pero tenemos aulas de música, tenemos aulas de danza, tenemos aulas de teatro, traemos a todos los niños de la provincia de Alicante con los colegios, tenemos relaciones con las personas con diversidad funcional, que son mucho más sensibles para el mundo de los libros. Estamos felices. Para mí es un atractivo primeramente, lógicamente, cultural, pero también turístico incluso. El ayuntamiento con tanta propiedad que tiene, no sé, de centros culturales, nos ha ofrecido, oye, veniros aquí, que hay un espacio mayor, esto lo podemos, no sé, promocionar a través de Alicante Cultura, no lo sé, quiero decir, pues para que la gente tenga más acceso, que sea más difundido, que en fin, que sea un atractivo turístico más, ¿por qué no? Y verdaderamente crear un ambiente que la gente le pique, porque quiero decirte que a mis oídos Don Biblio me ha llegado hasta de fuera de Alicante. Claro, sí, sí, sí. O sea, que vienen muchas personas en grupos también, de Madrid, de Valencia, de Barcelona, que pasan el fin de semana en Alicante. Sí, sí, sí. Pues mira, no lo sé, Fernando. De momento no lo sé y te tengo que ser muy sincero. ¿Por qué? Porque no vamos a magnificar la importancia de esta biblioteca, por favor. Esto no tiene nada que ver con el MACA, con el MARC y con todos los museos que tienen un valor venal infinitamente superior a unos cuantos libros. Son 4.200 libros mayores, pero no. La importancia de la biblioteca es el proyecto. La importancia de la biblioteca es que con lo que se está haciendo, llevando sociedad civil, proyecto puro de sociedad civil, por esto de momento no están involucradas las instituciones, porque a mí me parece que es importante que florezcan proyectos de sociedad civil en una zona donde no tenemos proyectos de sociedad civil, que gracias a eso el valor de los libros, no el valor económico, sino el valor de los libros y del proyecto se multiplique por mil. Y a partir de ahí es cuando se trenzan relaciones con muchas otras instituciones y tenemos relaciones con todas las bibliotecas, tenemos relaciones con Gilalbert, tenemos relaciones con Casa Mediterráneo y tenemos relaciones con el concejal de Cultura, viene esta semana a visitar a Don Biblio, claro que lo hay, pero cada cosa en su sitio. Y poco a poco. Y poco a poco. Los libros mayores no tienen prisa. Ten en cuenta que un día tú te morirás, pero ellos no. Y yo también, antes que tú. Pero ellos no se van a morir. Tus bisnietos, tus tataranietos vendrán a la biblioteca de los libros felices y estarán todos ahí esperándoles. ¿A ti no te recuerda como esa libro, película de Pérez Reverte, La novena puerta? Sí, que claro. Además está, lógicamente, lo que tú decías, sí. ¿Cómo has dicho? ¿Un bibliópata? Un bibliópata. La bibliopatía es una enfermedad grave, ¿eh? Sí, sí. Afortunadamente yo la he superado. Pero en esta sociedad civil estamos dados hacia los libros porque yo soy de tocar, de palpar, de oler, de pasar la hoja. Yo no soy de digital, lógicamente. Sí, pero también los digitales. Yo sí soy de digital, no, Fernando. Yo no soy de un libro de digital o un periódico de digital, sinceramente, no soy. Me gusta tocar el papel. Sí, pero fíjate, la clave está en entender que esos pájaros son seres vivos. Son seres vivos como tú y como yo. Y de pronto allí te das cuenta, ¿no? Y que están enseñando todo. La gran diferencia que tienen contigo es que ellos tienen 400 años y tú no has hecho ni la primera comunión para ellos. Y entonces te das cuenta de que tú tienes que ser más humilde probablemente. Sí. Y sobre todo a nosotros lo que nos interesa es generar proyectos de sociedad civil. Esta sociedad, la nuestra, la alicantina, vive demasiado bien. Estamos demasiado regalados por los dioses. Otras sociedades más duras, donde en este momento están aquí debajo cero, donde yo he vivido muchos años, no tienen más remedio que vincularse entre ellos, crear proyectos de sociedad entre ellos. Nosotros, Fernando, no los necesitamos en principio. Sales ahora a la calle, te vas a pasear a la playa y eres feliz. Sí. Bien, pues tenemos una carencia muy grande en este territorio. En la biblioteca Los Libros Felices es un ejemplo. Como puede ser también, por ejemplo, la guitarra,
Como pueden ser otros que están naciendo en nuestro entorno. ¿A qué te refieres a esa carencia a la sociedad civil alicantina? Pues porque no tenemos cultura de vincularnos entre nosotros para hacer creaciones sociales que no dependan del pesebreo público, que tengan calidad, que tengan originalidad y que se trencen unas con otras. Es así como se construye una sociedad. Por suerte tenemos personas civiles, como tú en este caso, y más personas que conocemos, que nos hacen posible llegar a esto, ya que las instituciones no llegan o no tienen esa creatividad para realizarlo. Sí, pero en mi caso fue por necesidad, ¿eh? Porque, porque no te cabían en casa. Porque se me rebelaron, se me amotinaron. Y después, esas personas tienen que ser capaces de dar paso después inmediatamente a una masa de sociedad civil. Mi sueño es que dentro de poco yo pueda quedar al margen y las decenas y decenas y decenas de personas enamoradas de la Biblioteca de los Libros Felices sean las que lleven ese proyecto adelante. Pues sí. Este es Manuel de Santes, propiedad intelectual, catedrático y además asistente de Don Biblio, algo único podríamos decir. No, hay muchos más asistentes de Don Biblio. No, digo único Don Biblio. Don Biblio es único. Don Biblio es una figurita, una imagen que es el custodio. Que eso hace falta ponerlo en la puerta, que lo vea la gente. Es el custodio de la biblioteca y es la persona que te deja entrar o no te deja entrar. ¿Sí? Pues muchas gracias por haber venido a Sonfis del Poble. Te agradecemos todo lo que haces por Alicante, que sé que es muchísimo. Gracias, Fernando, muchas gracias. Y esta es tu casa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Pues ya saben, con el tema de patentes, de marcas, de creatividad, de innovación, importante para los jóvenes, importante las instituciones que se aunan a estos proyectos y por supuesto Don Biblio. Don Biblio hay que visitarlo, que de verdad es como si se entrara en una burbuja, en otro mundo y a su disfrute. La semana que viene, más.